Tras el deceso de la candidata a segunda regidora en Isla Mujeres por la Alianza Quintana Roo, Roseli Danilú Magaña, el gobernador del estado Carlos Joaquín González y distintos institutos políticos condenaron el crimen y coincidieron en señalar en la necesidad de unir fuerzas entre ciudadanos de todos los sectores de la sociedad, conjuntamente con las autoridades, para revertir esta ola de violencia. Por su parte, el gobernador aseguró que hará todo lo que esté de su parte para garantizar una jornada electoral en paz, al tiempo que urgió a la Fiscalía General del Estado a resolver el caso. Como sabemos, la candidata fue baleada la tarde del sábado junto con otra militante cuando terminaban una reunión de campaña en la zona continental de Isla Mujeres, y hasta el momento las autoridades investigadoras no descartan ninguna línea de investigación, lo que significa que no cuentan con pistas claras.